Muy buenas tardes. Hace 70 años que concluyó la Segunda Guerra Mundial y nuestro país se vio obligado a entrar en esta conflagración. A pesar de su política pacifista, de su defensa de la no intervención y autodeterminación de los pueblos producto de su historia, que viene desde la doctrina Juárez, la doctrina Carranza y la doctrina Estrada. Todo esto tiene todo un común denominador producto de nuestra historia. Pero bueno, después de que son hundidos dos barcos mexicanos por los submarinos alemanes, pues México entra a la guerra. Y hoy pues vamos a tener este foro para analizar las diferentes circunstancias en las que se dieron aquellos acontecimientos y la contribución de México, que esto es importante destacar, para el triunfo de las fuerzas aliadas y la derrota de los regímenes fascistas. Vamos a contar con la participación del embajador Walter Astie Burgos, el doctor Carlos Brock Manaro y el capitán Antonio Campuzano Rosales. En primer lugar, le vamos a pedir su presentación al embajador Walter Astie Burgos. Él es, como todos los miembros de la mesa ya conocido de todos ustedes, así es que destacaría yo brevemente algunos datos de su currículum vitae. Él se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Relaciones Internacionales. Su posgrado lo hizo después en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Miembro del Servicio Exterior Mexicano, fue embajador de México ante Dinamarca y Honduras. Actualmente él es un catedrático que ha impartido clases, lo mismo en nuestra máxima casa de estudios, que en universidades privadas y públicas nuestro país, así como en el Instituto Mexicano de Estudios Diplomáticos, el IMRED, el Matías Romero, del que fue también su director. Entre sus obras quiero destacar México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior, Encuentros y Desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría, y seis siglos de Encuentros y Desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos. Sin más, escuchamos al embajador Walter Astie Burgos. Muchas gracias, Patti. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy complacido de encontrarme nuevamente en este instituto y, por supuesto, agradeciendo a mi querida amiga Patricia Galeana el haberme invitado. Y bueno, Patricia y yo tenemos una muy larga amistad que principalmente se deriva del hecho de que los dos fuimos en su momento directores del Instituto Matías Romero. El día de hoy, como saben, pues el tema que vamos a abordar es de la Segunda Guerra Mundial y la participación de México, y yo celebro pues que tengamos bastante auditorio, porque creo que es un tema muy importante en la historia de México, en la historia de nuestra política exterior, pues que no debemos olvidar y debemos tener muy presentes. En principio, yo les querría decir, claro, siendo yo diplomático, que de lo que principalmente me he ocupado a lo largo de mi carrera profesional y académica, pues es de la política exterior. Entonces, yo señalaría que obviamente la política exterior de México y la de cualquier país, necesaria y obligadamente, pues siempre tiene que estar en constante evolución y adaptación para poder cumplir su objetivo esencial, que es el de la defensa y promoción de los intereses nacionales en el exterior. Porque si no hay esta continua adaptación, pues obviamente se corre el riesgo de que la política exterior sea ineficaz, ineficiente y que sea rebasada por las cambiantes realidades internacionales.
Y si bien esto siempre ha sido así a lo largo de la historia, pues obviamente fue mucho más indispensable y necesario a lo largo del muy atribulado siglo XX, en el que saben ustedes bien, tuvimos ni más ni menos que 3 guerras mundiales, 2 calientes y 1 fría, y en la cual, pues, el orden mundial o sistema internacional, como le quieran llamar, pues cambió radicalmente en 5 ocasiones consecutivas de manera pues brutal mediante la guerra, y obviamente la política exterior de México se tuvo que ir adaptando a esas circunstancias, ¿no? Entonces, les repito, lógicamente, para que nuestra política exterior fuera adecuada a estos cambios históricos, pues se tuvo que adaptar, y lo podemos ver claramente que durante la Primera Guerra Mundial nuestra posición fue de neutralidad, fuimos totalmente neutrales, no nos involucramos, pero de ahí en la Segunda pasamos, que es el tema que vamos a ver hoy, pasamos a ser un país beligerante, y después, al concluir la Segunda Guerra Mundial, lo que mayormente resultaba necesario para México es que nos aisláramos del contexto de la Guerra Fría, y así lo hicimos. Vivimos un periodo de aislamiento y después, más o menos a la mitad de la Guerra Fría, ya en la época del presidente López Mateos, pues ya asumimos un papel de activismo internacional. Pero en fin, estos últimos temas pues no los vamos a ver el día de hoy. Y entonces les decía yo que en la Primera Guerra Mundial pues asumimos el papel de ser un país neutral. ¿Por qué? Pues por muchas y distintas razones, pero no tenemos el tiempo de abordar todas ellas, yo me limitaría a señalar las siguientes que considero fueron las más importantes, ¿no? En primer lugar, porque se trataba, como siempre ha sido a lo largo de la historia, de una guerra de las grandes potencias en pos de la hegemonía mundial. Y eso pues le era totalmente ajeno, pues porque nunca hemos sido, hasta el momento no lo somos, una gran potencia mundial, no lo éramos menos a principios del siglo XX, y realmente no teníamos ningún objetivo que perseguir territorial o económico o estratégico para involucrarnos en algo pues que correspondía a las grandes potencias y nos era ajeno. En segundo lugar, porque las grandes potencias del momento, principalmente el Imperio Alemán, la Gran Bretaña y Estados Unidos, obviamente buscaron involucrarnos en este conflicto, pero de acuerdo a su propio interés y en búsqueda de su beneficio, ¿no? Y también, pues eso implicaba que si tomábamos partido por una de ellas, ¿verdad?, pues nos íbamos a convertir automáticamente en enemigos de los otros, y pues obviamente no nos convenía, máxime que se recuerdan, pues Alemania, la Alemania imperial, nos llegó a proponer mediante el famoso telegrama Zimmermann, pues una alianza, pues que hubiera sido la gran locura, ¿no?, porque pues y nos iban a dar de premio la devolución de lo que perdimos en la guerra del 47, si Alemania ganaba la guerra, pero como sabemos, pues no la ganó, y pues lo más seguro es que los americanos nos hubieran quitado la otra mitad, ¿verdad? Bueno, pero Carranza fue muy sensato para lidiar con ese problema. Pero además de eso, y yo creo que fundamentalmente esta fue la razón de peso, tenemos el contexto interno, que como ustedes bien saben, en 1910 estalló la Revolución Mexicana. Y obviamente, si teníamos una tremenda y brutal guerra interna civil en la que fallecieron más de 1 millón de mexicanos, pues era de locos, era insensato involucrarnos encima. ¿Verdad? No se está haciendo ruido. Ese debe ser sabotaje de los alemanes. Híjole. ¿Sí? Ay, ¿está en serio? Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, les digo, hubiera sido de locos que teniendo una tremenda guerra interna, pues nos involucráramos en una todavía más tremenda y brutal guerra externa en la cual murieron más de 20 millones de personas. También y adicionalmente hay que recordar que en este proceso, en este periodo, pues
como consecuencia de nuestro proceso revolucionario, ¿no?, ocasionó que tuviéramos serios conflictos con algunas de estas potencias, las principales potencias mundiales en ese momento, que se opusieron a las revoluciones, perdón, a las reivindicaciones nacionalistas que enarboló la Revolución Mexicana. Y eso derivó, por ejemplo, en la toma de Veracruz por parte de Estados Unidos en 1914 y también en la intervención militar al mando del general John Pershing en 1910 para perseguir a Francisco Villa, que pues había invadido territorio estadounidense y atacado el pueblo, la ciudad, pequeña ciudad de Columbus en Nuevo México. Bueno, sin embargo, podemos ver que hubo ya un gran cambio de posición en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. ¿Qué motivó este radical cambio de posición? Fueron también diversos aspectos, pero me limitaré a resumir los más importantes. Uno fue el contexto interno. Ya para esa época, digamos en la época del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se había logrado mucha mayor estabilidad interna, la paz interna, y ya no vivíamos un conflicto como el que teníamos durante la Primera Guerra Mundial. Como algunos historiadores dirían, pues la revolución ya se había bajado del caballo, entonces teníamos ya una situación más estable en el contexto interno. Y en el externo también fue muy importante que nuestras relaciones con Estados Unidos se habían mejorado notablemente en el marco de la política del buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt. Esta política del buen vecino de Roosevelt implicó un cambio radical de lo que hasta entonces había sido la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y pues en este mundo, y sobre todo en materia de política mundial, pues nada es gratis. ¿Por qué hubo por parte de Estados Unidos ese cambio tan radical? Porque obviamente Estados Unidos sabía bien que en algún momento dado se iba a ver forzado a intervenir en esta Segunda Guerra Mundial, que era europea, pero que se convirtió en mundial, y que necesariamente pues necesitaba contar con el apoyo o simpatía de los países de América Latina, especialmente del vecino de México, y por eso en estos años, mediante su política de buen vecino, buscó un acercamiento con México. De esa manera, los problemas que se habían derivado de la Revolución Mexicana, pues pasaron para Estados Unidos, que ya era una gran potencia, a un muy segundo término y ya no fueron prioritarios. Es decir, lo que más le interesaba a Washington en esos momentos era contar con la simpatía o el apoyo, o si acaso la alianza de México. Y esta nueva actitud de Estados Unidos hacia México incluso se mostró en lo que podríamos considerar como la enorme tolerancia que tuvo el gobierno del presidente Roosevelt a la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. Ya se me fue. Alguien lo pisó. Le digo que hay un sabotaje por ahí de espías alemanes. Ya regresó. Les repito, esto se demostró en la gran, por decirlo, llamarlo de alguna manera, por la gran tolerancia que tuvo Washington frente a la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. Pero obviamente también, pues, con gran visión y con mucho realismo y visión, Cárdenas supo hacerla en ese momento, porque sabía que era el momento adecuado. Es decir, Estados Unidos estaba preocupado porque estaba ocurriendo en Europa y porque iba a tener que intervenir en la guerra europea. Y entonces, pues obviamente que cuando dio este paso tan radical el presidente Cárdenas, pues sabía muy bien que Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, no se iba a aventar el tiro de una invasión o un ataque armado contra México, porque pues
tenía el problemón de Europa y demás. Entonces Cárdenas supo aprovechar esa circunstancia y procedió a la expropiación, y los americanos pues les molestó, porque obviamente pues tradicionalmente el gobierno de Estados Unidos pues siempre ha apoyado tajantemente a sus grandes intereses corporativos en el exterior. Y en otro momento histórico, pues lo más probable es que hubiera habido grandes presiones políticas, diplomáticas o incluso una intervención militar. Pero ese fue el momento para que no lo pudieran hacer, y así sucedió. Lo único que exigió el gobierno de Washington, de Roosevelt en ese momento, fue que hubiera una indemnización a las empresas extranjeras petroleras afectadas, y eso se hizo, y en un periodo de 10 años se pagó este compromiso, ¿no? Bueno, pero también aquí lo que es importante recordar es de que, a pesar de que hasta esos momentos México inicialmente se mantuvo neutral, desde que comenzaron a aparecer los nubarrones de una Segunda Guerra Mundial o cuando ya se iniciaron, pues la verdad fue que México no pudo participar o ser indiferente frente a lo que estaba ocurriendo en Europa, principalmente causado por las terribles brutalidades de las potencias del eje, esencialmente de la Alemania nazi. Y así, por ejemplo, cabe recordar, ya hemos hablado sobre este tema aquí en algún otro foro, pues la brillante actuación que tuvo México cuando ingresó a la Sociedad de las Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo la actuación de un gran diplomático mexicano, al cual ya le hemos rendido homenaje aquí, don Isidro Fabela, ¿verdad? En donde pues condenamos abiertamente y claramente estas brutalidades, la expansión de Hitler, de la Alemania nazi en Checoslovaquia, en Polonia, el famoso Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania, lo que, entre paréntesis, cabe recordar que hasta el momento los austriacos nos lo siguen reconociendo y agradeciendo hasta este momento, ¿no? También condenamos enérgicamente la invasión japonesa al territorio de Manchuria en China, y por supuesto también condenamos la invasión de Italia a Etiopía, cosa que los etíopes todavía nos lo siguen agradeciendo y reconociendo. Bueno, si se quiere, esto fue pues retórica, posiciones simplemente de posición y demás. Perdón, pero no fue poca cosa, porque en el contexto del enorme poderío que había alcanzado la Alemania nazi, muchísimos países ni siquiera se atrevieron a condenar las arbitrariedades de Hitler, ¿no? Prefirieron permanecer calladitos, en no le muevas, por temor a las represalias de Hitler. Entonces, no fue poca cosa que México sí asumiera estas posiciones tajantes y claramente definiera su posición, ¿no? También cabe recordar que dimos un tremendo apoyo incondicional a la República Española, a la cual respaldamos abiertamente, y cuando desgraciadamente fue derrotada por las fuerzas nacionalistas del general Francisco Franco, apoyado por la Alemania nazi, perdón, nunca reconocimos al gobierno de Francisco Franco. Y hay que recordar también, porque a veces se nos olvida, que pues no solo seguimos teniendo contactos con el gobierno republicano y no reconocimos, repito, al de Franco, sino que le dimos asilo al gobierno de Manuel Azaña, y el gobierno de la República, hay que recordarlo, estuvo aquí en México, aunque pues ya digámoslo claramente era un gobierno pues ficticio, porque no tenía ningún país, pero existió el gobierno de la República de México hasta el año de 1977, en que ya murió Franco, regresó a la democracia a España y finalmente restablecimos las relaciones diplomáticas. Pero también hay que recordar que sí tuvimos una acción más concreta y específica, en este caso como el hecho de que muchas de nuestras embajadas y nuestros diplomáticos en Europa adquirieron para la República Francesa
municiones y armamento, y nuestras embajadas sirvieron de vehículo para traspasar ese armamento hacia la lucha de los republicanos en España, y que incluso en México se fabricaron 20.000 fusiles y 20 millones de cartuchos que se enviaron a España para apoyar a los republicanos. Entonces, bueno, pues repito, como pueden ver, nuestra posición oficial seguía siendo de país neutral, pero diversas acciones hacían ver que, bueno, pues estaba claro de qué lado estábamos, ¿no? También otro aspecto que hay que recordar es que rompimos relaciones en un momento dado, llegamos a romper las relaciones diplomáticas con el gobierno, pues títere, porque eso fue del mariscal Pétain establecido en Vichy. Recuérdense que Hitler invadió Francia, la derrotó, dividió a Francia en dos, se quedó Alemania ocupando militarmente la mitad de Francia, y la otra mitad pues se convirtió, la República Francesa desapareció del mapa, y la otra mitad que supuestamente quedó libre se llamó el Estado francés, y como París quedó del lado alemán, pues se tuvo que crear una nueva capital que fue en el balneario de Vichy. Yo no sé por qué se fueron al balneario de Vichy, yo creo que porque como era un balneario había muchos hoteles, y pues fue fácil establecer rápidamente, pues hay un gobierno provisional y demás. Pero en fin, nuestra embajada se tuvo que trasladar de París a Vichy, ¿verdad? Para ahí operar como todas las demás embajadas, pero después de un tiempo, pues todo el mundo se dio cuenta que el gobierno de Vichy, del mariscal Pétain, pues era un gobierno títere de Hitler, porque seguía actuando bajo sus órdenes, porque en este supuestamente Estado Libre de Francia se seguía persiguiendo y arrestando a los opositores y a los judíos para mandarlos a los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y pues México se vio forzado a romper las relaciones con el régimen del mariscal Pétain de Vichy. Esto también no hay que olvidar que pues implicó que nuestro personal en la embajada en Vichy y en el consulado de Marsella quedara desprotegido, y que fueron arrestados nuestros diplomáticos por los alemanes, que afortunadamente pues no los trataron tan mal, porque se los llevaron en calidad de detenidos a un hotel en Alemania, y ahí pasaron el resto de la guerra, hasta el final de la guerra ya fueron liberados, pero menos mal que no los mandaron a un campo de concentración como a tantos millones de personas más. Pero en fin, eso antes de que ocurriera, nuestro consulado en Marsella desempeñó un papel muy importante en la protección de los republicanos españoles, porque todos los, después de que se derrotó a la República, pues muchos republicanos huyeron a Francia y muchos se refugiaron en Marsella, y ahí perdón, nuestro consulado los recibió, se tuvo que comprar un castillo que había ahí para pues darles lugar donde permanecer, darles de comer y demás, mientras eran embarcados hacia México, ¿no? Y así pues vinieron más de 30.000 republicanos a través de nuestro consulado en Marsella, vinieron también, dimos asilo a más de 1.000 polacos que se mandaron, según sé, a Querétaro, y pues no sé dónde quedaron ahorita, pero se han de haber revuelto con la población ahí. Pero también dimos asilo a muchos judíos, judíos mexicanos que vivían allá o que no eran mexicanos, también austriacos, inclusive alemanes opuestos al régimen de Hitler, ¿no? Ahora, perdón, en relación a Estados Unidos, en el año de 1941, y sobre todo a raíz del artero ataque del Imperio japonés contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, México autorizó al gobierno de Estados Unidos que sus aviones militares pudieran sobrevolar nuestro territorio aéreo. También a partir de ese momento se incautaron varios barcos alemanes e italianos que se encontraban en los puertos de Tampico y Veracruz, que yo creo que esto tuvo una relación directa con el tema que nos hablará aquí nuestro colega más adelante,
que estuvo, yo creo, en la raíz de por qué hundieron, torpedearon después dos buques tanques de Pemex, ¿no? También se firmó con Estados Unidos un acuerdo para la venta exclusiva de ciertos materiales estratégicos que ya no se estaban vendiendo a las potencias del eje, como fue el cobre, el plomo, el zinc, el cadmio, el grafito, el manganeso, el mercurio, el molibdeno, el tungsteno, etcétera, etcétera. Tan importante fue esta enorme producción de estos materiales estratégicos y venta a Estados Unidos, que por ejemplo, miren, aquí tengo la cifra, ahorita la encuentro, pero ahorita les digo, la cantidad de producción de mercurio que se hizo, se me perdió la cifra, pero se las digo. Bueno, y también en el año de 1941 y tras del bombardeo de Pearl Harbor, pues México y los demás países de América Latina rompieron relaciones diplomáticas con el Imperio japonés. ¿Y por qué? Pues porque obviamente esto que hizo el Imperio japonés era ya un abierto ataque bélico en contra del territorio del continente americano. Y pues eso ameritaba una solidaridad con Estados Unidos, porque pues también nos afectaba, y además pues los Estados Unidos también obviamente pues hicieron su esfuerzo de convencernos de que rompiéramos relaciones con el Imperio alemán. Lo curioso e interesante es de que este ataque de los japoneses contra Estados Unidos ya logró vencer las reticencias, el aislamiento del pueblo norteamericano, que no quería que Estados Unidos se involucrara nuevamente en una segunda, no, en otra guerra mundial como en la primera. Y esto le permitió al gobierno de Roosevelt declararle la guerra al Imperio japonés. Pero Estados Unidos solo le declaró la guerra a Japón y no a Alemania. Pero curiosamente, el loco de Hitler, ¿verdad?, como Estados Unidos le había declarado la guerra a su aliado, pues Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos. Y entonces también eso obligó a los países latinoamericanos a también romper relaciones diplomáticas con las otras dos potencias del eje, que fue Alemania e Italia. Pues así, y aunque nos seguíamos manteniendo neutrales, porque sí rompimos relaciones diplomáticas, pero no éramos un país beligerante, pues vemos que ya se habían dado ciertos pasos que mostraban claramente de qué lado estábamos y de qué lado no estábamos, ¿no? Y una cuestión importante aquí fue que, lógicamente, pues continuábamos vendiendo petróleo, que pues tenía una gran importancia porque la principal medio de guerra de aquella época eran los barcos, y que ya usaban petróleo como combustible, lo seguíamos vendiendo a Estados Unidos y a Gran Bretaña, que eran los principales enemigos de Alemania. Aunque también hay que recordar que en varios años seguimos vendiendo petróleo, pues, aunque en la época del presidente Lázaro Cárdenas, a la Alemania nazi. Pero el que lo estuviéramos dando a los enemigos de Alemania, pues Hitler llegó a la conclusión de que México no estaba haciendo todo lo neutral que proclamaba serlo. Y en eso, en función de eso, se explica mucho el por qué en mayo de 1942 submarinos alemanes torpedearon dos buques tanques de petróleos mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, sobre lo cual nos va a hablar nuestro colega posteriormente, y los hundiera. Lo que México hizo, porque pues todavía no estábamos claramente decididos a involucrarnos de lleno en la guerra, fue presentar una nota de protesta y exigir explicaciones a la Alemania nazi, como ya no teníamos relaciones diplomáticas, se hizo a través del gobierno sueco, que era neutral, pero Berlín pues no se tomó ni la molestia de dar respuesta a estas reclamaciones diplomáticas. Consecuentemente, pues el presidente Manuel Ávila Camacho se vio ya forzado a declarar la guerra al eje Berlín-Tokio-Roma el 30 de mayo precisamente de 1492. Y lo que señaló el presidente Ávila Camacho, pues es que México pues siempre ha preferido y prefería en ese momento
que se encontrara una solución pacífica a lo que él llamó para la convivencia civilizada entre las naciones, pero que estos ataques, pues obviamente, eran una amenaza directa contra nuestra soberanía y contra la dignidad de la República. Y por eso ya entramos de lleno a la guerra. Este cambio de posición fue muy importante porque, hay que recordarlo, fue la primera y única vez en la historia que México ha tomado la ofensiva en un conflicto mundial. Obviamente ya habíamos tenido varias guerras o guerritas o guerrotas anteriormente, pero habían sido de carácter defensivo, por ejemplo, con la de 1847, la invasión de Estados Unidos, o la intervención francesa, o la toma de Veracruz, o la invasión de Pérsico. Nos habíamos tenido que defender, pero aquí nosotros decidimos, en respuesta al hundimiento de estos buques tanques, de tomar la ofensiva y a declarar la guerra. También fue la primera vez en que México abandonó su posición tradicional de neutralidad y participó de lleno en una de las tantas luchas hegemónicas de las grandes potencias. Sin embargo, nuestra participación en la guerra tuvo algunas peculiaridades. Por ejemplo, una de ellas fue que, aunque oficialmente nos convertimos obviamente en aliado, valga la redundancia, de los tres principales aliados, que como ustedes saben, era Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña, más los que se le sumaron, ¿no? Pero lo que se llama los tres grandes eran estos. Sin embargo, hay que recordar también que México había sido el primer país del continente americano que se atrevió a reconocer diplomáticamente y establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Y esto lo hicimos en la época del general Obregón, mucho antes de que lo hiciera Estados Unidos, y lo cual obviamente pues provocó el malestar de Estados Unidos. Pero fue una manera en que el presidente Obregón quiso demostrar la independencia de nuestra política exterior y establecimos relaciones con la Unión Soviética, estableciendo un precedente y abriéndole a los soviéticos la posibilidad de tener vínculos oficiales con el continente americano. Desgraciadamente, la respuesta a este gesto generoso de México pues fue muy mal aprovechada por los soviéticos, porque a raíz de que se vinieron, establecieron su embajada, que ahí sigue, es la misma que está en la avenida Tacubaya, que hoy es de la Federación Rusa, se dedicaron, pues obviamente, como era tradicional, a las labores de propaganda, de subversión, de espionaje, financiaron al Partido Comunista, fomentaron huelgas, espiaban a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso nos obligó a que en el año de 1930, si no me equivoco, si cuando era presidente Pascual Ortiz Rubio, decidiéramos ponerles un hasta aquí y rompiéramos relaciones diplomáticas. Entonces, quiere decir que cuando fuimos aliados de los aliados, México no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Y con la Gran Bretaña ocurrió lo mismo, porque a diferencia de Estados Unidos, cuando nacionalizamos las empresas petroleras extranjeras, la Gran Bretaña no se conformó y se rompieron las relaciones en el año de 1938. Entonces, tampoco teníamos relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. De manera que finalmente, pues solo fuimos prácticamente aliados de Estados Unidos, ¿no? También hay que recordar que México no participó bélicamente en el frente europeo, sino que solo lo hicimos en el Pacífico, y consecuentemente nuestra principal contribución a la guerra se brindó a Estados Unidos. ¿En qué consistió ese apoyo o esa participación? Pues en diversos rubros. Uno de ellos, que es el más conocido, también aquí nuestro colega militar nos hablará sobre eso, creo, es el que se enviaron a 300 pilotos aviadores mexicanos a Estados Unidos para que fueran entrenados. Yo no sé si porque haber sido militares se les dijo, pues tú te vas allá y te entrenas, no sé qué, o a lo mejor voluntariamente ellos quisieron ir, ¿no? En total, se fueron 300 para allá, los entrenaron y varios de ellos participaron en combate en el famoso Escuadrón
201 que combatió en el Pacífico en 1945. Entre paréntesis también cabe señalar que en diversas ciudades de Estados Unidos, a mí me tocó vivirlo, cada año los militares estadounidenses hacen ceremonias para agradecer y recordar la participación de México en apoyo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé si aquí nosotros le seguimos haciendo esos, perdón, esos homenajes, porque me acuerdo haber leído que pues, los pobres veteranos, que todavía hay algunos que viven, es decir, cuando se celebraron las fiestas del centenario, protestaron que no se les invitó a participar en el desfile, ¿no? Entonces, pues, sería triste que hubiéramos olvidado que en realidad pues, tienen un nivel de héroes por lo que hicieron. Y a mí sí me llama la atención que en Estados Unidos sí se recuerde esto y sí se tenga muy en mente. Y no sé si en México, aquí nos explicará nuestro colega militar, si se les recuerda como es debido. Bueno, igualmente, también se autorizó que mexicanos, voluntariamente los que quisieran, pues sí, debe ser todos. ¿Quiénes se apuntaron para irse a la guerra? Bueno, pues jóvenes ahí ociosos o que querían aventura, pues ¿quién iba a entrar a semejante, no? Cosa, ¿verdad? Bueno, pues muchos se anotaron, muchos eran mexicanos que residían en Estados Unidos, que decidieron matricularse, enrolarse en el ejército norteamericano y muchos se fueron de acá. También es interesante ver que muchos hijos de alemanes o nietos de alemanes que vivían en México emigraron a Alemania para formar parte del gobierno de Adolfo Hitler. Y la Secretaría, pues tiene Relaciones Exteriores, tiene registrado quiénes eran esos. O sea, sentían que tenían un vínculo todavía con Alemania y se fueron a Alemania para defender la causa de su país original, como les digo. Bueno, el caso fue, se autorizó que se enrolaran en el ejército estadounidense sin perder la nacionalidad mexicana. Otra cosa interesante aquí, las cifras que el gobierno de México da de este número de mexicanos que se enrolaron en el ejército estadounidense es de 15,000, pero las del gobierno estadounidense son de 250,000, o sea, de un cuarto de millón de gentes, ¿no? Y pues de confiar más en una cifra de la nuestra, lo de ellos, me perdonará aquí mi querido amigo, yo confío más en la de ellos, porque ellos tenían el control de su ejército, ¿no? Y muchos de esos mexicanos, si han visto varios programas de la Segunda Guerra Mundial de History Channel, verán que muchos tienen nombres mexicanos, o sea, estos sí participaron, pero como parte del ejército estadounidense en el frente europeo. Pero en fin, dentro de todo este aspecto, la contribución más importante que México brindó a Estados Unidos fue de tipo económico. ¿En qué consistió? Pues obviamente en el aprovisionamiento de alimentos que por el momento no se podían producir del otro lado de la frontera, porque había escasez de mano de obra, había escasez de agricultores, de campesinos y de obreros. Y entonces, pues México vendió grandes cantidades de maíz, frijol, arroz, trigo, café, azúcar, piña, frutas tropicales, carne, pescado, etcétera, etcétera. No solo para el ejército, sino para la población local, porque pues, no había mano de obra, ¿no? También se acentuó nuestra venta de materiales estratégicos, como los que ya les mencioné: grafito, antimonio, cadmio, arsenio, plata, zinc, cobre, plomo, fibras duras, algodón, etcétera, y por supuesto petróleo, porque hasta el momento, a raíz de la expropiación petrolera, pues las empresas grandes petroleras norteamericanas, pues como la Texaco y la Exxon, no sé qué, que ahorita pues están dando brincos de gusto, ¿verdad?, porque en aquella época los echamos fuera además, pero ahorita pues ya van a regresar nuevamente, ¿verdad?, pues habían boicoteado al petróleo mexicano y no nos vendían ni tecnología, ni nos vendían piezas de repuesto para la extracción del petróleo y no sé qué, pero pues la necesidad del momento hizo de que nuevamente se abriera completamente el mercado estadounidense a nuestro petróleo. Para que vean, aquí sí encontré el dato que les mencionaba hace un rato, el volumen de estas exportaciones. En el año de 1937 exportábamos a Estados Unidos 170 toneladas anuales de mercurio, y ya para 1942
llegamos a exportar 1.117 toneladas de mercurio. El volumen fue tan grande de estas exportaciones que para el año de 1942, el 91% del total de nuestro comercio exterior se llegó a concentrar en Estados Unidos. O sea, ya perdimos cualquier otro socio comercial externo, pues porque solo nos quedaba un 9%. Y pues no sé qué es, con quién comerciamos ese 9%, pues haber sido con Belice, Guatemala o Centroamérica, ¿no? Porque era muy difícil el comercio, obviamente, con Europa. Entonces, bueno, esto tuvo un impacto positivo a México y uno negativo también. ¿Cuál fue el positivo? Que hubo un boom económico en México y esta enorme demanda de productos mexicanos, bueno, aceleró el proceso de industrialización de México. Y es más, Estados Unidos contribuyó a ello, porque ante la necesidad de recibir todos estos productos, ellos financiaron la reparación, modernización del sistema ferrocarrilero de México hacia la frontera, que había sido fuertemente dañado a partir de la Revolución. Entonces dijeron, nosotros te lo arreglamos con tal de tener este flujo constante de productos mexicanos hacia la frontera. Y finalmente, otro rubro muy importante fue el de los trabajadores agrícolas. Aquí fue en el año de 1942 que los americanos nos dijeron, oye, please help me out, pues no tenemos trabajadores en el campo, todo el mundo está en la guerra y no hay quien levante las cosechas. Y entonces se firmó el primer acuerdo que se llamó de braceros, ¿verdad? Y de manera que, por ejemplo, ya para 1944, al año iban 60,000 campesinos mexicanos a levantar las cosechas y a sembrar en Estados Unidos. Y ese convenio de bracero pues, se renovaba cada año, braceros, y estuvo vigente hasta el año de 1964, en que los americanos pues, ya no les convino que estuviera vigente y ya lo suspendieron. Y desde 64, por eso, pues todo el flujo de trabajadores agrícolas mexicanos pues, ya ha sido básicamente de carácter ilegal. Y les digo, si bien esto tuvo un impacto benéfico para la economía mexicana, pues el reverso de la moneda fue, como dicen, aquí se registró, como dicen varios historiadores, la cumbre de la dependencia económica de México frente a Estados Unidos, ¿verdad? Porque prácticamente nos quedamos sin ningún socio externo, excepto Estados Unidos. Y es tan interesante, les repito la cifra, 91% de nuestro comercio exterior se concentró en el mercado estadounidense. Ni siquiera después, con la firma del Tratado de Libre Comercio, hemos logrado ese nivel de exportación a Estados Unidos, porque cuando más hemos tenido con el TLC ha sido el 84%, ahorita ha bajado al 79% y demás, pero nunca más hemos vuelto a alcanzar la cifra de más del 90%. Y ya finalmente les digo, bueno, pues, digo, en alguna forma, obviamente no vamos a decir que ganaron la guerra, pues gracias al apoyo de México y cooperación, ¿no? Pero sí pusimos nuestro grano de arena, y les repito, los americanos, con todo y todo, nos lo siguen reconociendo, y sobre todo los militares nos lo agradecen todavía. En agradecimiento, cabe señalar que al concluir la guerra, el presidente Harry Truman vino en 1947 a México y esa fue la primera visita que un presidente de Estados Unidos realizó a la Ciudad de México. Y desde ahí ya se comenzó la tradición de que nuestros presidentes se reunieran mínimo una vez cada periodo de su mandato, nosotros 6 años y ellos 4 años, y después a como ahora pues, se reúnen mínimo una vez al año. Pero anteriormente, pues solo se habían reunido, pues en 1909, el presidente Taft con Porfirio Díaz en la frontera. Después, ya en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt visitó a Ávila Camacho en Monterrey, pero esta fue la primera vez que un presidente de los United States of America vino a la Ciudad de México. Y además, como coincidió esa fecha de 1947 con, entre comillas, la celebración de los 100 años de la guerra de 1847 o Guerra de Texas, pues tuvo Truman la cortesía de venir a entregar, a regresar las banderas que en la guerra de 47 se quitó al ejército mexicano o las que tomaron en Chapultepec, que las habían tenido en posesión
y se la regresaron a México. Inclusive Truman visitó el castillo de Chapultepec y ahí rindió homenaje a los niños héroes. Bueno, en síntesis y en conclusión sobre este episodio, es que a pesar de que México siempre ha sido una nación pacifista y que, como bien saben, ha sustentado su política exterior en ciertos principios de carácter jurídico, éticos y morales, que son obviamente opuestos a la confrontación bélica o armada, pues en ocasiones, hay que reconocerlo, la situación internacional es tan difícil y tan complicada que pues nos ha orillado a cambiar de posición. Y aquí, sinceramente, yo creo que la posición de México no pudo haber sido de otro tipo más que de involucrarnos como país beligerante. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Walter Astig, que ya nos dio todo el panorama, desde los antecedentes hasta sus consecuencias. Pero ahora vamos a ver diferentes aspectos muy importantes que tuvo la participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar ahora al doctor Carlos Brockman. Él es originalmente arqueólogo. También tiene doctorado en antropología por la ENA y su doctorado en historia por el Colegio de México. Es investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, y entre sus artículos y capítulos de libros y obras especializadas, quisiera destacar Estado de Excepción, Seguridad Nacional y Derechos Humanos en México, Guerra contra el Terror y Alteridad, Antropología del Terrorismo, Fuerzas Armadas y Derechos Humanos en el Combate a la Delincuencia Organizada, en la Historia de los Ejércitos Mexicanos, que publicamos en el INER con motivo del centenario del surgimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Escuchamos al doctor Carlos Brockman. Muchas gracias, doctora. Ante todo, quisiera agradecerle la invitación a nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es para nosotros un placer y un honor encontrarnos aquí. Y presentaremos la ponencia México y la campaña submarina en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aspectos, como señaló el embajador Astier, más olvidados del conflicto y, sin embargo, probablemente el que militarmente tuvo mayor importancia. Siguiente, por favor. Las acciones que México desempeñó en la Segunda Guerra Mundial las podríamos restringir a cuatro grandes rubros. Primero, la campaña submarina, que es la que revisaremos hoy, que involucró el hundimiento de 6 buques petroleros y un carguero por parte de submarinos alemanes en 1942 y 1944. En segundo lugar, la acción que ha merecido mayor atención de parte de historiadores y militares, la formación e intervención del heroico Escuadrón 201 en el Frente del Pacífico, en las Filipinas y Formosa. En tercer lugar, el enrolamiento de 14.849 mexicanos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo concuerdo con el señor embajador, el número de hispanos era mucho mayor y los Estados Unidos no distinguieron entre mexicanos e hispanos. De origen hispano hubo más de un cuarto de millón probablemente. Y el envío de los 307.000 trabajadores, que por supuesto, según la cuenta de la SAGAR, cuando nos encontrábamos ahí, es muy superior a estos 302.000 trabajadores migratorios que abastecieron la mano de obra fundamental para la producción alimentaria primero y segundo, la intervención en la producción industrial de los Estados Unidos. Es decir, el esfuerzo de guerra de México tuvo una importancia muy alta en lo económico, pero más restringida en lo militar. Veamos esa parte militar. Siguiente. Para explicarnos qué es la guerra submarina,
¿por qué se hace una campaña submarina? Tenemos que pensar en cuál es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es un bloqueo del enemigo. Es parte de lo que su primer proponente, el prusiano Karl von Clausewitz, llamó la guerra total. Es decir, que una nación involucre a toda la sociedad en su combate contra el enemigo y, por lo tanto, considere un blanco admisible a todos los objetivos del enemigo, es decir, todos los aspectos económicos, civiles, políticos, el sabotaje, los ataques por debajo del agua, literalmente, y el bloqueo económico. La guerra se libra entonces, y a partir del siglo XIX, de manera constante y coherente, contra combatientes y no combatientes por igual. Se trata de objetivos y daños colaterales. El objetivo no es matar civiles, es quitar capacidad de combate y producción al enemigo. ¿Cómo? Seleccionando el centro de gravedad del enemigo. ¿Y cuál es el centro de gravedad de los Estados Unidos y de las potencias aliadas? Justamente su comercio marítimo. La dependencia altísima que tenía, sobre todo Gran Bretaña y la Unión Soviética, a las líneas de abastecimiento. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las cortapisas a la guerra total? Porque el propio Clausewitz tenía claro que había cortapisas éticas y morales. El problema es que para principios de la Segunda Guerra Mundial, estas cortapisas y tratados eran muy vagos, sobre todo en lo que respecta a la protección de los no combatientes. Tenemos el marco de protección en el cual las convenciones de Ginebra, La Haya y los tratados de San Petersburgo habían sido diseñados sobre todo para proteger a los combatientes heridos, a los prisioneros de guerra combatientes y a aquellos que los cuidaban, es decir, originalmente a la Cruz Roja y a los servicios de salud. En lo que respecta a las campañas de bloqueo, el único tratado, el de 1909, celebrado en Londres, no había terminado con ningún acuerdo, porque los británicos y americanos se negaron a colocar ningún tipo de restricción sobre el bloqueo. Es decir, se valía todo hasta 1939. ¿Cómo se vivió esto? ¿Por qué empieza la idea en los alemanes? Sí. Siguiente. Hay que ver el antecedente directo, la campaña submarina alemana en la Primera Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, un país contaba con una flota submarina capaz de comenzar a hundir a la flota mercante del enemigo. El problema es que el bloqueo aliado fue mucho más efectivo que la campaña submarina alemana. Los alemanes comienzan a hundir un tonelaje importante y entonces se enfrentan al primer gran problema. Las reglas hasta ese momento indicaban que los submarinos debían emerger, avisar a la tripulación que los iban a hundir, dar opción de abandonar el barco y después hundirlo. Esto suena muy sencillo. El problema es que cuando emerge un submarino y el carguero está armado, y los británicos empezaron a disimular a sus cargueros, llamados Q-ships, como cargueros, y en realidad estaban perfectamente artillados, hundían al submarino. De modo que la primera campaña alemana cede en 1915 ante la repercusión de los hundimientos sin avisar. Pero el problema es grave. Alemania empieza a ser estrangulada económicamente, y con ellos Austria y sus aliados. Y Alemania y Austria empiezan a pensar que por qué se vale que los estrangulen con fuerzas de superficie y ellos no pueden utilizar sus fuerzas submarinas de manera igual. Siguiente. De modo que en 1917 toman la suicida decisión de empezar una campaña irrestricta. Hunden cerca de 500,000 de toneladas en promedio por mes durante 4 o 5 meses, pero ni así les alcanza.
El resultado es la entrada de los Estados Unidos a apoyar a los aliados en 1917 y, claro, una campaña en la que los aliados perdieron 12,5 millones de toneladas de barcos en total. Esto es aproximadamente 500 o 600 veces el tamaño de la flota histórica mexicana completa, todos los barcos que ha habido en México. Pero, siguiente, el resultado de la guerra es la sensación de que la guerra submarina es lo único que hubiera podido salvar a Alemania. ¿Por qué? Porque los alemanes perdieron, junto con Austria, cerca de 1,5 millones de personas muertas de hambre, de enfermedad y de desnutrición por lo efectivo del bloqueo de los aliados. En comparación, los 27,000 marineros que perdieron las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial parecían un costo bajo y relativamente pagable para las potencias del eje. Alemania, además, ya había tenido designios, como describió muy bien el embajador Astier, sobre la participación mexicana. El inverosímil caso del telegrama Zimmermann, ahí una fotografía del telegrama descifrado original, en el cual proponían que si no era el gobierno de Carranza, bien podría ser Pancho Villa, al que se abasteciera de dinero, ocupara, los alemanes calculaban realistamente que podría ocupar Texas, Arizona, Nuevo México y California, quién sabe cómo, y que entonces como premio se le podría devolver la mitad del territorio conquistado y perdido en los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Este rasgo inverosímil de la diplomacia y la política alemana seguía vivo. Los nazis siguieron pensando planes descabellados para atacar desde México o a través de México a los Estados Unidos. ¿Cuál era el problema? El problema es que México ya tenía una política exterior, también descrita, en la cual gradualmente se había ido confrontando a las potencias del eje, Alemania nazi, Italia y Japón. El segundo contexto que desata la intervención mexicana como antecedente es la intervención petrolera, por supuesto. La expropiación decretada el 18 de marzo del 38 por el presidente Lázaro Cárdenas, había sido el resultado de una larguísima e interminable disputa por los recursos nacionales. Aquí tenemos una señalada la zona fundamental de producción, localizada alrededor de Tampico, el Ébano, y un poco más hacia el sur, en Poza Rica, en esa época. Una interminable cuestión en la que el presidente Lázaro Cárdenas aprovechó la situación mundial. Midió muy bien, podríamos decir de manera muy diplomática, el agua a los camotes. Calculó que Gran Bretaña no podría intervenir y que ellos eran los dueños de las petroleras principales, junto con Holanda, y que Estados Unidos, necesitado de una alianza estratégica con México, no intervendría tan fuerte como en otros casos. De modo que expropia el petróleo, pero coloca a México en una situación complicadísima por la cuestión de legitimidad y la clarísima animadversión americana y de los Estados Unidos. Un segundo problema, como describió el embajador, Pemex, pues ya era dueño de los campos, pero no contaba con infraestructura y mucho menos con una flota que pudiera acarrear el petróleo. La flota mexicana completa, aún después de las adquisiciones de los siguientes dos años, no llegaba a las 40,000 toneladas de desplazamiento. Siguiente, por favor. De modo que se aplica lo que podríamos considerar el inicio de una neutralidad francamente muy activa de parte de México. Primero, el abastecimiento de materia prima, trabajadores, apoyo a los Estados Unidos y a otros y a otras naciones aliadas. Segundo, y mucho más grave, la requisición mediante el llamado de derecho de angaria de
los petroleros y cargueros italianos y alemanes que estaban internados en puertos mexicanos desde el inicio de las hostilidades en septiembre de 1939. ¿Cuál era el problema? Los barcos italianos y alemanes estaban por todo el planeta, empieza la guerra, se tienen que refugiar y algunos se la juegan. Y los que se la jugaron fueron hundidos por la Marina norteamericana de inmediato o tuvieron que ser hundidos por su propia tripulación porque iban a ser capturados. El resto son tomados por el gobierno mexicano que declara, y cito al presidente Ávila Camacho, reconocer a favor del neutral, México, el derecho de Angaria es apenas una pequeña compensación de las restricciones que en su perjuicio ha sufrido el Estatuto de Neutralidad. Es decir, se toma una posición activa, agresiva, se requisa a los barcos, siguiente por favor, este es el listado de los barcos tomados. La suma total hace llegar la flota petrolera mexicana a 120,000 toneladas, más los barcos alemanes, que son todos cargueros y uno de pasajeros. Es decir, de un plumazo, Ávila Camacho triplicó la capacidad de mover el petróleo mexicano, pero claro, a un costo alto. El hecho de que la neutralidad mexicana quedaba completamente en entredicho y también quedaba completamente en entredicho el principio de neutralidad que protegería a los barcos mexicanos. Siguiente, por favor. Empieza la operación Paukenschlag, el redoble de tambor. Los alemanes ya habían intentado detener el apoyo norteamericano a la Gran Bretaña y lo habían logrado. Habían causado pérdidas mucho más altas que en la Primera Guerra Mundial, pero el sistema de convoys y la protección americana hacían muy difícil cubrir los barcos cuando llegaban cerca de las islas británicas. Esto ya había sido previsto. El almirante Karl Dönitz, a partir de 1936, había propuesto crear una flota de mucho mayor alcance que los submarinos de la Primera Guerra Mundial, que apenas podían ir unos 500 o 600 kilómetros más allá de las islas británicas. El objetivo, atacar los canales norteamericanos directamente en sus bases. El mapa, sí, el anterior, el mapa nos describe la costa norte de Brasil, Venezuela, Colombia, Centroamérica, la costa del Golfo y la Florida. Y esos son todos los submarinos destinados al primer ataque, la operación redoble de tambor. El despliegue alemán comienza a finales de 1941, cuando es claro que Estados Unidos va a entrar en la guerra antes del ataque a Pearl Harbor y los lanzan después del ataque de Pearl Harbor, que es el 7 de diciembre de 1941, y la flota alemana submarina empieza operaciones en el mes de marzo y abril de 1942. Estas incursiones iban a aprovechar justamente la debilidad de la zona. El hecho de que en el norte del Atlántico ya todo era convoy, ya todos estaban escoltados por destructores rápidos, lanchas torpederas e inclusive aviones con una cobertura que cruzaba de Canadá a Groenlandia, de Groenlandia a Islandia y de Islandia a las Islas Británicas. Esto hacía muy complicado el ataque de submarinos. No ocurrió así en el caso del Caribe. En el caso del Caribe eran, como dirían los americanos, sitting ducks, patitos sentados, porque no había convoys, no había ningún tipo de protección y los alemanes mandaron a los submarinos que permanecían hundidos de día, se emergían de noche y ni siquiera tuvieron que torpedear a la mayor parte de estos barcos. La mayor parte fueron hundidos a cañonazos, ahorrando torpedos, porque no tenían ningún tipo de protección. Siguiente, por favor. La llaman
La historia oficial alemana, la segunda temporada feliz, porque claro, se trataba de tirarle, de robarle dulces a los niños. Los barcos, perfectamente iluminados, con la costa perfectamente iluminada, aparecían perfectamente delineados ante los submarinos alemanes, que simplemente tenían que ir moviéndose un poco, y empiezan a hundir cientos de barcos en todo el Atlántico Occidental. Todos estos son los ataques que registraron pérdida del barco. Como ven, son cientos de barcos los que se perdieron en este primer ataque. El almirante Dönitz había diseñado este ataque justamente para aprovechar este tipo de debilidades. La poca preparación de los buques en el Caribe y en el Occidente, la ausencia de escoltas armados, que todos habían sido destinados al cruce entre Canadá y el norte de Estados Unidos, hacia, primero, Gran Bretaña y, segundo, la Unión Soviética en el puerto de Arcángel. Tercero, la falta de organización de convoys, porque estos eran barcos multinacionales y perteneciendo a 20 o 30 países, coordinarlos era complicadísimo. Y tercero, la falta de precauciones de las propias naves. Iban iluminadas y estaba iluminada la costa, no estaban zigzagueando, no iban a máxima velocidad y llevaban las banderas pintadas clarísimamente. México, confiado en su neutralidad, había tomado los barcos requisados, como el Potrero del Llano, y les había pintado unas banderotas mexicanas en el costado que se veían como a 10 kilómetros, y claro, fueron el blanco exacto. Al Potrero del Llano le pegaron en medio del escudo nacional. Así de claro estaba. Los tenían iluminados con lámparas desde el barco y los alemanes lo aprovecharon, porque claramente habían decidido dejar de lado el estatuto de neutralidad y hundir todos los posibles. Siguiente. Resultado, el 13 y el 14 de mayo de 1942 son hundidos el Potrero del Llano, originalmente requisado a Italia, igual que el siguiente, y que fue curiosamente inutilizado. Este no fue hundido, le pegaron con un torpedo que se abrió por completo. Se salvó la mayor parte de la tripulación, lo pudieron arrastrar hasta las costas de la Florida y ahí quedó el seminaufragio porque no alcanzó a hundirse. Al revés, el Faja de Oro al día siguiente sí fue hundido. Ambos buques petroleros transportaban petróleo a los Estados Unidos. El derecho de guerra que decía, completamente en entredicho. No era una zona de guerra, no era una zona de combate declarada y, sin embargo, al estar apoyando el esfuerzo de guerra de un país beligerante como era Estados Unidos, los alemanes tenían derecho, según el protocolo de Londres, a haberlos detenido y hundido y requisado la carga. No se tomaron la molestia y los hundieron, provocando un clarísimo casus belli. Segundo, Alemania ni siquiera recibió la queja diplomática, como nos narró el embajador. Y el 22 de mayo, ocho días después del hundimiento del Faja de Oro, se declara que a partir del 22 de mayo existe un estado de guerra entre los Estados Unidos mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Duda diplomática, ¿por qué incluimos a Japón y a Italia? Buena duda, porque ellos no nos habían declarado todavía la guerra. México toma una serie de medidas importantísimas porque la Segunda Guerra Mundial va a ser aprovechada en varios frentes, el económico y diplomático, como ya ha descrito el embajador, pero también el frente interno, que va a tener un desarrollo muy particular. El nombramiento de Lázaro Cárdenas como nuevo secretario de la Defensa Nacional fue una señal muy clara. Lo primero que hizo fue ir a Baja California y prohibir que los norteamericanos utilizaran los puertos mexicanos como base naval directamente, prohíbe la subordinación de las fuerzas mexicanas locales y prohíbe que se empiecen a hacer patrullajes, proponiendo en cambio
que se realicen de manera conjunta. Y esto hace una pinza muy interesante. De un lado, Lázaro Cárdenas defendiendo el nacionalismo revolucionario tradicional ante los Estados Unidos, y del otro, el presidente Ávila Camacho construyendo una alianza cada vez más clara con los Estados Unidos, recibiendo la primera visita oficial que no fuera la frontera, la de Roosevelt a Monterrey, y por supuesto creando un contrapeso que no ha sido suficientemente estudiado entre la atracción y el punto fuerte ante los Estados Unidos y el resto de los aliados. Siguiente, por favor. Aquí viene un segundo elemento importante. Por desgracia, no fueron solo el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Fueron un total de 7 buques mexicanos, es decir, si lo tomamos como toneladas, la mitad de lo que habíamos ganado con la requisición y el derecho de Angaria, lo perdimos en los siguientes meses y en el hundimiento del Casiano, del Juan Casiano, en 1944. Casi todos los barcos perdidos habían sido incautados a alemanes y sobre todo a italianos. Estas pérdidas son muy graves porque perdimos la mitad de nuestra capacidad de transporte petrolero durante la guerra y no recibimos reparación de guerra alguna de parte de las potencias del eje. Esto significa que México sí tuvo pérdidas muy graves en términos materiales en el Golfo de México y nos la jugamos para continuar con el abasto de materias primas, especialmente petróleo, a los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Estas pérdidas, que aquí tenemos el mapa de dónde fueron los hundimientos realizados a la flota mexicana, si se fijan, están concentrados primero en las costas de Veracruz, y estas son las primeras pérdidas, las más obvias, todo iluminado, el submarino parado y a tirarle al patito y a hundirlo fácilmente. Después, frente en el canal de Florida, entre Cuba y Florida, en donde también fue relativamente sencillo, y el último hundimiento, el del Juan Casiano, un barco petrolero que se dirigía a abastecer directamente a Nueva York y que fue más, digamos, aleatorio. Aleatorio porque Alemania dejó de tener la capacidad de mantener este número de submarinos en el Atlántico Occidental, se convirtió en una ratonera muy pronto, y lo que hicieron fue retirar a sus escuadrones y cambiar la estrategia a la llamada estrategia de manada de lobos, en donde enviaban a los aviones a dar información por radio, los submarinos permanecían hundidos y atacaban en manada a los grandes convoys. 120, 130 barcos en el convoy eran atacados por 10, 15 o 20 submarinos a lo largo de batallas que duraban hasta 2 semanas. Eso hizo que ya no hundieran más barcos. Por supuesto, del lado del Pacífico nunca hubo riesgo, precisamente por eso la duda de por qué la declaración contra Japón, como no fuera por complacer a los americanos, la lancha de fondo de cristal y el burro que toma de cerveza en la roqueta nunca corrieron peligro. El burro de quedarse sin su abasto y la lancha de fondo de cristal tampoco corrió peligro de las fuerzas japonesas. La derrota alemana y el gradual retiro no significan que México dejara de participar, al contrario, pero sí significan que México se la jugó, sobre todo en ese primer año, arriesgando su flota y arriesgando a los marineros mexicanos al abastecer a los Estados Unidos directamente. Siguiente, por favor. ¿Qué sucedió internamente? Siguiente. Esto. El hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro llevaron a la declaración de guerra y por primera y única ocasión en la historia de México a la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de garantías en aquel entonces y hoy de derechos humanos. Este estado de emergencia decretó la suspensión casi completa de los artículos
cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo, catorceavo, dieciséisavo, diecinoveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y 25. Es decir, México vivió un estado de guerra completo. Siguiente, por favor. ¿Era necesario? ¿Había amenaza real? ¿Había un estado de emergencia? ¿Los submarinos alemanes podían haber desembarcado? ¿Los simpatizantes nazis podían haber tomado el poder en México? ¿O fue una medida política que cambió y dio un viraje político a el Frente Interno Nacional? Porque de inmediato, el 13 de junio del 42, se decreta la Ley de Prevenciones Generales. Dejan de existir las garantías individuales para todo propósito entre los días 2 y 13 del mes, en el cual ni siquiera se podían realizar juicios de amparo. Desaparece el poder legislativo, desaparece el poder judicial y se crea una situación que afortunadamente el presidente Ávila Camacho no aprovechó para establecer lo que fue una virtual dictadura de un par de semanas. Siguiente, por favor. La Ley de Prevenciones Generales señalaba que el Ejecutivo Federal era el único que podía dictar disposiciones en materia de garantías individuales, es decir, estaban a su arbitrio. Y esto no solo dotó a la Presidencia Mexicana de poderes de emergencia, excede con mucho los poderes de un dictador romano, con mucho. Muchos aplaudieron la medida por el peligro, pero el problema es que quedaron resquicios. Por ejemplo, las leyes aplicadas durante el movimiento de 1968 derivaron justamente de que no fueron derogadas del todo las disposiciones de la Ley de Prevenciones Generales. Comienzan, por supuesto, excesos. Pues esto era México, ¿no? No hemos cambiado tanto. Confiscaciones, maltrato, robos a enemigos y uso político como requisas, suspensiones de huelga y represión. México cambia. Cambia este México de morones, de la CROM, del activismo de la Casa del Obrero Mundial, es sujetado en la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Prevenciones Generales es este instrumento interno que permite cambiarlas. Segundo, esa. Y suscita una serie de debates, por supuesto. ¿Era necesario hacerlo? ¿Teníamos peligro inminente de invasión? ¿Había una amenaza real? Primero, el gran problema. El artículo 29 no contemplaba una temporalidad para la suspensión de las garantías. Si Ávila Camacho hubiera querido, podía haberse decretado presidente de por vida. No lo hizo, en parte por su moderación política, pero en parte abrió un debate muy fuerte que continúa hasta ahora. Segundo, la implementación del artículo 29 como la suspensión temporal del orden jurídico o, para Mario de la Cueva, la desaparición completa de la división de poderes de la Unión. El Congreso de la Unión ya no era el contrapeso en este momento. Había una carta abierta, una carte blanche, al Ejecutivo. Se había judicializado la política al permitir un gobierno por decreto. Siguiente. También, desde el punto de vista teórico, esto tuvo grandes implicaciones. El artículo está dedicado a la suspensión de garantías, hoy a la suspensión y restricción, que por cierto no hemos normado qué significa restringir un derecho a diferencia de lo que significa suspenderlo. Segundo, una mayor amplitud de acción administrativa a el Ejecutivo Federal y facultades extraordinarias en materia legislativa. Desde el punto de vista de Carl Schmitt, el jurista más famoso de la época, esto hizo del Ejecutivo Federal el soberano de México y, por lo tanto, un peligro en el sentido del estado de excepción. Siguiente, por favor. Resultados prácticos del estado de excepción. En 1942, 29 de mayo, comienza el registro de población extranjera de origen enemigo. Esto es,
los japoneses, italianos y alemanes, pero también sus descendientes. Y se promulga la ley sobre propiedades y negocios del enemigo, que estuvo encausada a negarle cualquier posible apoyo al enemigo. Los nacionales son registrados y enviados en muchos casos a campos de concentración, principalmente el ilustrado en Perote, pero también se establecieron otros, y al mismo tiempo, esto es México, claro, políticos y autoridades se van a enriquecer descomunalmente con el uso discrecional y la apropiación de los bienes incautados. Nada cambia, ¿verdad? Particularmente grave el caso del secretario Miguel Alemán, cuya amante principal era una espía alemana conocida y que se enriqueció todavía más incautando bienes a los supuestos espías alemanes y que supuestamente habían apoyado a los alemanes. ¿Voy bien de tiempo, doctor? Sí. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Fuimos potencia vencedora. México cambió dramáticamente con la Segunda Guerra Mundial. Nuestro esfuerzo de guerra fue mucho más alto de lo que solemos reconocer. Perdimos la mitad de nuestra flota petrolera y buena parte de nuestra flota mercante. Hicimos un gran esfuerzo. ¿Qué fue lo que cambió? Sin duda, las aportaciones principales son al esfuerzo de guerra de los aliados en el campo económico y político, más que en lo estrictamente militar, aunque ahora el capitán Campuzano nos hablará de ese aspecto. El reclutamiento de mexicanos por el ejército de los Estados Unidos fue mucho mayor y contribuyó a la integración de los hispanos en la cultura de los Estados Unidos dramáticamente. Desde entonces, el porcentaje de hispanos es por grupo de lo que ellos llaman racial, equivocadamente, es el más alto dentro de todos los grupos representados en el ejército norteamericano. Porcentualmente son los más representados. Por supuesto, el fundamental trabajo de los trabajadores migratorios, que nunca habían sido legales, comienza a expandirse, y de ahí a 1960 y tantos, el programa Bracero va a significar una aportación importantísima de recursos exteriores, del latrocinio también del manejo del fondo de retiro de los trabajadores migrantes, pero también un sistema con el cual México establece nuevas relaciones pacíficas, económicas, con los Estados Unidos. Y, por supuesto, el abasto de productos y materias primas, que fue fundamental y que se mantuvo a pesar de la destrucción que significó la flota petrolera. Siguiente, por favor. Diplomáticamente, el primer resultado de la actividad militar y el esfuerzo de guerra mexicano fue que se resolvieron buena parte de los problemas previos, como ha descrito el embajador Astier. Primero, nuestro nuevo alineamiento con los aliados, sobre todo occidentales, específicamente los Estados Unidos, y una reapertura paulatina de las relaciones con la Unión Soviética y los demás países aliados. Segundo, el rechazo a la intervención militar directa de los Estados Unidos, muy decidida de parte del general Lázaro Cárdenas, y finalmente la resolución pacífica mediante el pago y legitimación del pago de las indemnizaciones por la expropiación petrolera. Siguiente, por favor. Los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial son quizá los más perennes de este conflicto. La economía mexicana se transformó dramáticamente. No solo los Estados Unidos se consolidaron como nuestro primer socio comercial, sino que México sienta las bases en estos años de lo que va a conocerse como el desarrollo estabilizador. Se fortalece la economía de mercado, se deja un poco de lado la retórica socialista. Se crea primero un modelo tripartita de autosuficiencia en materia alimentaria, industrial y de sector de servicios, y finalmente se van a estrechar los vínculos diplomáticos, políticos
y económicos con los Estados Unidos, dando una nueva etapa a nuestras relaciones exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Brockman. La verdad es que vamos a salir expertos aquí en la Segunda Guerra Mundial. Nos están dando unas cátedras magistrales. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora al capitán primero Antonio Campuzano Rosales. Él se formó como historiador. Actualmente ya está haciendo su tesis de maestría también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace 22 años que es miembro de nuestras Fuerzas Armadas y él impartió cátedra en la Universidad Nacional y también en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ha sido investigador de tiempo completo en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. Entre sus obras publicadas por la Secretaría de la Defensa, pues destaca su participación en la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, la Revista Armas y otras revistas especializadas en aeronáutica. Él es el jefe del grupo de historiadores del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchamos al capitán primero, Antonio Campuzano. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por su invitación para poder asistir a este evento. Quiero darle las gracias al ciudadano general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el haber autorizado la presencia de un servidor aquí en este evento. Quiero darle las gracias a ustedes, público, por acompañarnos en estas ponencias, en estas conferencias. Y pues es para mí un honor compartir la mesa con tan importantes expositores. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar sobre México en la Segunda Guerra Mundial, específicamente lo que es la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el máximo conflicto de la historia de la humanidad y, sobre todo, la participación de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en el Frente de Guerra del Pacífico. Yo supongo que ya las causas del conflicto, la participación de México, todo el contexto general creo que ya quedó perfectamente claro por el doctor Walter Astier Burgos. Las causas específicas por las cuales México entra a la guerra, también el doctor Carlos Brockman ya las dejó perfectamente definidas. De ahí que, para no prolongar demasiado este evento, nos vamos a ir específicamente a los aspectos militares. Cuando termina la Revolución Mexicana, México se ve obligado a profesionalizar a sus Fuerzas Armadas. Este proceso de profesionalización lo va a realizar el entonces secretario de Guerra y Marina en la década de los años 20, específicamente de 1925 a 1931, el general de división Joaquín Amaro Domínguez, que bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles y los presidentes que posteriormente lo siguieron, pues profesionaliza a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue todo un reto transformar a esos ciudadanos armados en soldados profesionales. Fue un gran, gran reto que se logró prácticamente durante más de 10 años, 15 años. Todavía en la década de los 30, el ejército, el arma de aviación militar y lo que era la armada estaban en ese franco proceso de profesionalización. Ya para 1937, la Secretaría de Guerra y Marina se va a transformar al interior, no solamente en el plano de la denominación, de cambiar de Secretaría de Guerra y Marina a Secretaría de la Defensa Nacional, sino que también se va a crear el Departamento Autónomo de Marina en esa temporalidad y ya para 1940 se va a crear la Secretaría de Marina Armada de México. Estos dos acontecimientos, lo que es el cambio de denominación
a Secretaría de la Defensa Nacional y la creación de la Secretaría de Marina, son dos pasos fundamentales que nos hablan de un cambio ideológico en el soldado mexicano y en general para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ya no se está viendo nada más el aspecto de la seguridad interior de México, sino también se está viendo la seguridad exterior de la nación. Se están viendo y vislumbrando pues lo que es el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, que puede ser una amenaza a México, y por lo tanto las Fuerzas Armadas, ya con una madurez después de haber pasado la Revolución Mexicana y de haber pasado su proceso de profesionalización, ya se están dando cuenta que tienen que proteger a México de una posible agresión extranjera. Para esta temporalidad, 1941, ya prácticamente con México, más bien con el mundo en plena Segunda Guerra Mundial, pues México ya está en una supuesta neutralidad. Como atinadamente lo mencionaron mis dos compañeros, el doctor Carlos Brosman, como lo dijo atinadamente también el embajador Astie Burgos, México había entrado primero desde 1939 hasta 1941 en una supuesta neutralidad. Supuesta porque siempre fue en apoyo a los Estados Unidos. Poco a poco en estos dos, tres años se van tomando acciones muy claras en contra de lo que son las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Uno de estos ejemplos lo tenemos es que cuando se bombardea el puerto de Pearl Harbor en diciembre de 1941, el presidente don Manuel Ávila Camacho modifica la división territorial de México. Esta división territorial militar específicamente provoca la creación de tres grandes regiones militares: la región militar del Pacífico, la región militar del Golfo de México y la región militar del Istmo. Específicamente me voy a referir a la región militar del Pacífico, que queda al mando del expresidente Lázaro Cárdenas. Esta participación del general Cárdenas como comandante de la región militar del Pacífico, que no ha sido muy estudiada, es muy interesante. ¿Por qué? Porque él va a enfrentar varios retos. Primeramente, cuando llega a instalar su cuartel general en el noroeste del país, se da cuenta que México tiene soldados estadounidenses en la región de Baja California. Para ello, con apoyo de su Estado Mayor, que su jefe de Estado Mayor en aquella época era don Luis Alamillo Flores, manda un contingente de tropas mexicanas a localizar a las tropas estadounidenses de una manera enérgica, de manera muy educada, muy comedida, pero enérgica, expulsa a los soldados norteamericanos y los acompañan y los escoltan hasta la frontera con los Estados Unidos, hasta que abandonan territorio mexicano. Esta parte es interesante comentarla porque muchas veces pensamos que por política nada más se toman decisiones. En la Segunda Guerra Mundial, específicamente entre 1941 y 1942, todavía hasta un poco entrado el año de 1943, en México se vivió un verdadero estado de guerra, pero específicamente al interior de las Fuerzas Armadas Mexicanas se observó la posibilidad grande, amplia, de que México entrara en guerra contra el Japón en caso de una invasión o una agresión japonesa a la península de Baja California. Era un riesgo real en aquella época. El puerto de San Diego se había convertido en una importante base militar de los Estados Unidos y un ataque a este puerto a través de territorio mexicano por parte de fuerzas japonesas fue una amenaza real. Y ya cuando llega Cárdenas a ser comandante de la región del Pacífico, se da cuenta que no solamente la amenaza es el Japón, sino también los propios Estados Unidos. Para ello vamos a mencionar algunos ejemplos. No solamente había ya tropas norteamericanas en territorio mexicano que fueron expulsadas por Cárdenas, independientemente de que tuvieran o no permiso del gobierno de don Manuel Ávila Camacho, sino que también había una escuadra norteamericana estacionada frente a lo que es Bahía Magdalena, específicamente anclada en la isla Margarita. Estando Cárdenas por estas latitudes, se da cuenta de la presencia de esta armada y con el peligro de un posible desembarco de marines norteamericanos, pues Cárdenas les manda el mensaje claro y específico de que mientras estuviera él y el soldado mexicano ahí protegiendo Baja California, ningún soldado extranjero, aquí cabe aclarar, japonés o estadounidense, iba a pisar territorio mexicano. Y por tanto, la escuadra norteamericana se retira. Al día siguiente de este mensaje que Cárdenas le envió, esta escuadra ya no estaba en aguas territoriales mexicanas. Otra ocasión, el general Cárdenas tuvo que desplegar a soldados
de Infantería del Ejército Mexicano en posición de combate a lo largo de la frontera con los Estados Unidos para proteger al territorio nacional, ya que el cuarto ejército norteamericano estaba listo para penetrar a territorio mexicano con permiso del gobierno mexicano. Cárdenas ignoró estos permisos que supuestamente venían del presidente Ávila Camacho a través del jefe de Estado Mayor Presidencial, el general Salvador Sánchez. Cárdenas ignora estos permisos y mantiene firme la postura de no permitir la entrada de tropas norteamericanas a territorio nacional. Otro grave incidente que tuvimos por ahí con el presidente Cárdenas fue la instalación de radares en la península de Baja California. Había mucho este tipo de negociaciones para instalar radares y aquí la postura de Cárdenas fue firme. Si entra material de guerra a territorio mexicano, va a ser operado por mexicanos. Como no teníamos preparado personal militar para manejar esta tecnología que en aquella época era muy avanzada, el presidente Cárdenas, de manera muy atinada, envía a su jefe de Estado Mayor, el general Luis Alamillo Flores, a la Ciudad de México en avión. Lo manda rápidamente a que reclute estudiantes tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes de ingeniería, que rápidamente de un día para otro son uniformados y son enviados a los Estados Unidos a estudiar precisamente el manejo de estos radares, lo que impide que tropas norteamericanas entren a territorio mexicano para operar estos radares que van a ser instalados a lo largo de la península de Baja California. Con esto quiero dejar muy en claro que específicamente la amenaza de una posible invasión japonesa sí fue real, se manejó mucho la tensión en este sentido, pero sobre todo Cárdenas es completamente consciente del peligro de que se instalen bases norteamericanas en territorio nacional. El problema no era instalarlas, el problema era sacar después a los norteamericanos. De ahí que con la postura que tuvo Cárdenas en la comandancia de la Región Militar del Pacífico, que ocupa este cargo desde diciembre de 1941 hasta septiembre de 1942, en que pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional, va a dejar en claro cuatro puntos muy específicos. Uno, la defensa del territorio mexicano la van a hacer los propios soldados y marinos mexicanos. Dos, no va a permitir la entrada de tropas extranjeras, llámese norteamericanas o de cualquier otro país, a territorio mexicano a que defiendan territorio nacional. Tres, no se va a permitir la entrada de material de guerra extranjero a México y si entra, este va a ser operado exclusivamente por personal mexicano. Y esta parte que quiero dejar muy en claro es que estos principios de doctrina militar mexicana que Cárdenas empieza a aplicar durante su tiempo que estuvo en la Región Militar del Pacífico, los va a seguir aplicando durante su permanencia en la Secretaría de la Defensa Nacional de septiembre de 1942 a septiembre de 1945, independientemente de los permisos que el presidente Manuel Ávila Camacho le haya dado a los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos, sobre todo el comandante del cuarto ejército norteamericano, pues discutían con Cárdenas esta postura: oye, yo tengo permiso del gobierno mexicano de entrar, ¿por qué no me dejas? Y sin embargo, Cárdenas fue firme en su postura y esto lo discutió seguramente de manera muy particular con el presidente Ávila Camacho y finalmente se puso firme la postura del presidente Cárdenas, que fue la que predomina a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, respecto a la amenaza de los submarinos que ya nos explicó el doctor Brockman, es muy importante tomar en cuenta que efectivamente había la amenaza submarina muy cercana a las costas mexicanas. En aquella época, en julio de 1942, una escuadrilla de la Fuerza Aérea Mexicana localiza a uno o dos submarinos alemanes cerca de territorio mexicano, ahí frente a las costas de Tampico, las ametralla el día 7 de julio, las bombardea inclusive estas dos submarinos y para el día 8 de julio la prensa mexicana da a conocer que uno de los dos submarinos ha quedado seriamente averiado y que el otro submarino protege su retirada. Con esto que quiero dejar muy en claro, que la Fuerza Aérea Mexicana hizo un gran papel protegiendo las costas nacionales, patrullando los mares mexicanos con patrullajes constantes muy cercanos a lo que es la costa mexicana.
Por otra parte, la Armada de México también tuvo una gran participación en estos años difíciles de la Segunda Guerra Mundial. No solamente se dotó de oficiales, de mecánicos y de maquinistas a los barcos que habían sido requisados a las potencias del Eje, sobre todo de Italia y de Alemania. Estos barcos, una vez que son requisados, tienen el problema de que no hay suficientes dotaciones de personal para poderlos operar. Este personal en su mayoría va a ser civil, pero toda la oficialidad va a ser de la Armada de México. Fue una gran contribución la de la Armada, como ya lo explicaron anteriormente en la conferencia anterior. Perdimos 7 barcos y de estos barcos que perdimos se perdió no solamente un gran número de marinos mexicanos, sino de personal de la Armada de México. Una de las medidas que tomó la Armada no solamente es el patrullaje de las costas con buques de guerra de la Armada, sino también artillando barcos mercantes y petroleros de la flota mercante y petrolera mexicana. Esta participación por parte de la Armada es sumamente significativa y lo mismo en el caso de la Fuerza Aérea. Por parte del Ejército, el Ejército va a aprovechar la coyuntura de la Ley de Préstamos y Arrendamientos. Cárdenas, con mucha visión, va a aplicar varias medidas tendientes a la adquisición de material de guerra. Ya el Ejército mexicano para este momento ya es un ejército profesional, es un ejército convencido de que debe de estar al servicio de la nación, protegiendo no solamente la integridad territorial de México, su independencia, sino también a sus instituciones legalmente establecidas. De ahí que el general Cárdenas va a aprovechar para adquirir material de guerra. Eso va a permitir que nos llegue procedente de los Estados Unidos no solamente vehículos, lo que son camiones, nos van a llegar cañones, armamento ligero como son fusiles, pistolas, ametralladoras, nos van a llegar suficientes municiones, inclusive tanques. En aquella época, en el desfile de 1942, va a poder observar la población de la Ciudad de México durante esta parada militar, material de guerra sumamente moderno, va a observar un ejército que ha dejado de ser un ejército de un país agrícola, de caballos, como lo soñaba el general Joaquín Amaro, a un ejército moderno, apto para la guerra que se está librando en esa temporalidad, y vamos a observar inclusive tanques. Generalmente en los medios de comunicación observamos mucho la palabra tanquetas. Realmente México nunca ha tenido tanques en su historia, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, que se crea la primera brigada motomecanizada con los famosos tanques M3. Eran unos tanques chiquitos, pero sumamente modernos para su tiempo. A ese nivel llegó la modernización del Ejército mexicano. Desafortunadamente, el gobierno mexicano no aprovechó esta coyuntura de la adquisición de material de guerra a través de la Ley de Préstamos y Arrendamientos y nos quedamos cortos, sumamente cortos. Pudimos haber aprovechado más para modernizar a nuestras Fuerzas Armadas. Por otra parte, y esta parte la quisiera yo ampliar, la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la defensa de México en estos años complicados de la Segunda Guerra Mundial. Casi todo el esfuerzo de guerra se dirigía desde la Presidencia de la República, específicamente desde el Estado Mayor Presidencial, con el general Salvador Sánchez, que era el jefe de Estado Mayor. Este organismo llamado Estado Mayor Presidencial tenía facultades tremendas en materia de guerra. Eran sus asesores presidenciales. Este Estado Mayor Presidencial era un organismo asesor militar de la Presidencia de la República. Sin embargo, con la llegada del general Cárdenas a la Secretaría de la Defensa Nacional, se van a acotar ampliamente las facultades que tenía el Estado Mayor Presidencial. Todo el esfuerzo de guerra va a pasar de la Presidencia de la República a la Secretaría de la Defensa Nacional y para ello el general Cárdenas, ya en su condición de Secretario de la Defensa Nacional, que yo creo que es una faceta dentro de la historia de México que no se ha estudiado y que valdría la pena por ahí echarle una repasada, pues simplemente se va a crear un organismo que se llama Estado Mayor de la Defensa Nacional. Este Estado Mayor de la Defensa Nacional va a ser dirigido por el general de brigada Tomás Sánchez Hernández, un gran personaje en la historia militar mexicana moderna, desconocido desafortunadamente,
pero que además de todo es un pensador de la guerra en México. Este personaje, Tomás Sánchez Hernández, va a apoyar a Cárdenas y todo el esfuerzo de guerra, todo el aspecto militar se va a manejar desde la Secretaría de la Defensa Nacional de manera atinada y obviamente los principios de doctrina que aplicó Cárdenas en el Pacífico van a seguir siendo aplicados en la defensa nacional, lo que es la no entrada de tropas norteamericanas a territorio mexicano, la defensa mexicana por soldados mexicanos exclusivamente, por marinos mexicanos, la no entrada de bases extranjeras a territorio mexicano y sobre todo que si entra material de guerra, este sea utilizado única y exclusivamente por mexicanos. En fin, también se va a aplicar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional lo que es el Servicio Militar Nacional. Esta parte del Servicio Militar Nacional fue un gran reto para México, toda vez que nos quedaba muy cercano en la memoria colectiva de los mexicanos, que apenas unos años atrás la principal amenaza a la seguridad exterior de México eran los Estados Unidos y de repente de un día para otro nos convertimos en aliados. Esta parte fue muy complicada para la población en general poderla comprender, de ahí que desde la Secretaría de Gobernación se dirigió una gran campaña a través de los medios de comunicación en aquella época, lo que era el cine, la prensa y la radio, para orientar a la población a entender y aceptar que éramos aliados de los Estados Unidos, cosa que a mucha gente le era difícil de entender, tomando en cuenta que era muy cercana a la Revolución Mexicana, la invasión de Veracruz de 1914 y la expedición punitiva de 1916. Obviamente, esto va a costar trabajo, va a afectar la aplicación del Servicio Militar Nacional, que es una, que es el reto de meter soldados por conscripción, es decir, de manera obligatoria al ejército mexicano. Sin embargo, se va a tratar de hacer, va a costar mucho trabajo hacerlo, pero se va a lograr crear dos grandes unidades, dos divisiones, aproximadamente 5,000 hombres cada una de infantería con personal del Servicio Militar Nacional. Se tenía mucho temor en aquella época por parte de la población mexicana que México fuera a mandar tropas al frente de guerra, a los teatros de guerra de Europa, sobre todo, y el gobierno mexicano le queda muy claro que no es conveniente hacerlo. La población en aquella época, una de sus principales quejas que provocó muchos motines populares en aquella temporalidad, era porque los jóvenes de 18 años que eran enrolados en el ejército, sobre todo de la clase 1924, eran el principal o uno de los principales sostenes de las familias. De ahí que llevar un joven de 18 años al ejército era quitarle un sostén o un ingreso a una familia. De ahí que la Secretaría de la Defensa Nacional va a aplicar el Servicio Militar Nacional con mucha cautela, con una manera muy adecuada, de modo que los motines populares van a desaparecer en el resto del territorio nacional porque fueron espontáneos, no fueron provocados por quintacolumnistas o espías alemanes o japoneses o italianos, simplemente eran protestas populares que van a desaparecer cuando se dan cuenta que los jóvenes conscriptos no van a salir del territorio nacional. Toda esta explicación que estoy dando se refiere a lo que es el México a la defensiva, es cuando México entra a la guerra y está a la defensiva para evitar que México sea agredido ya sea por los japoneses o por los propios Estados Unidos, que fue una amenaza real la posibilidad de que México entrara en guerra contra los Estados Unidos. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es la entrada de México ya en el ámbito de la ofensiva. Ya para 1943 le queda muy claro a lo que es el general Cárdenas que ya los Estados Unidos han perdido interés en México, ya la posibilidad de una invasión japonesa a Baja California prácticamente ha desaparecido, por lo tanto ya no llega tanto flujo de apoyo norteamericano, ya sean recursos económicos, financieros, de material de guerra, etcétera. De ahí que se platica mucho en el gobierno mexicano entre Ávila Camacho y Cárdenas la posibilidad de que México mande tropas a combatir al teatro de guerra. Se piensa mucho en Europa, se habla de mandar 10,000 hombres a Europa, sin embargo Cárdenas se opone a esta postura que Ávila Camacho y sus colaboradores cercanos tenían. Cárdenas considera la posibilidad de enviar a un escuadrón aéreo. ¿Por qué la decisión de un escuadrón aéreo? Porque ya se estaban viendo las experiencias que estaba pasando Brasil en los frentes de Italia, donde había perdido cientos de hombres
en combate y por lo tanto Cárdenas no ve la necesidad de mandar tropas a una guerra que en el fondo él considera que es ajena y que es netamente imperialista. De ahí que se opta por mandar un escuadrón aéreo, a él le toca negociar el envío de este escuadrón aéreo, él lo va a dirigir desde la Segunda Guerra Mundial y finalmente se crea el Grupo de Perfeccionamiento de Aeronáutica, son 290 hombres los que van a integrar esta Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. En julio su nombre oficial va a ser Grupo de Perfeccionamiento de Aeronáutica, que va a pasar su revista de entrada el 16 de julio de 1944. En el campo de militar o campo aéreo de Balbuena. Esta unidad es revistada el día 21 de julio por el propio presidente, junto con el general Cárdenas. Una vez que son revistados, se les envía de inmediato, el día 24 de julio, apenas 8 días después de haber pasado su revista de entrada de manera oficial, a la Unión Americana. En los Estados Unidos van a ser disgregados en distintos campos militares para prepararse en aspectos de la guerra moderna, como un escuadrón aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquí van a permanecer estos elementos, estos 300 hombres, hasta febrero de 1945, cuando son abanderados por el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco L. Urquizo. Aquí se presenta una disyuntiva para el gobierno mexicano. Los mandamos al frente europeo o al frente del Pacífico. La decisión política netamente fue enviarlos al lejano oriente, a lo que es el Pacífico, porque en Europa la guerra ya se vislumbraba próxima a terminar y por otra parte la participación mexicana, por ser simbólica, se podía perder, de ahí que se opta por mandarlos al Pacífico, específicamente a la isla de Luzón, Filipinas. El personal mexicano que sale ya como Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana al Pacífico, son exactamente 290 hombres con 32 pilotos, estamos hablando de aproximadamente 24 aviones P-47 Thunderbolt Republic, los que va a operar este escuadrón aéreo, estamos hablando de que es un avión de lo más avanzado de la Segunda Guerra Mundial, era un avión excesivamente pesado, de ahí que se maneja mucho la idea de que es la bendición del piloto, porque aguantaba muy bien los fuegos de la metralla japonesa, pero era la pesadilla del mecánico, porque se necesitaba mínimo un especialista por cada parte del avión, cuando en México un solo mecánico manejaba todo el avión. Entonces, finalmente vemos ahí lo avanzado de la tecnología norteamericana y la improvisación del mexicano, ¿no? Un solo mexicano lo mismo manejaba el tren de aterrizaje, que el motor, que abastecía de municiones o manejaba el timón de la aeronave. En Estados Unidos no es así, va a haber un especialista por cada parte del avión. Ya una vez que México entra a lo que es la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ya con el Escuadrón 201, el Escuadrón 201 va a realizar misiones de bombardeo y de ametrallamiento en la isla de Luzón, Filipinas, en contra del ejército japonés del general Yamashita. Estamos hablando aproximadamente de un efectivo de 80.000 hombres. Al Escuadrón 201 se le va a atribuir el haberle provocado por lo menos 30.000 bajas al ejército japonés. Estamos hablando que si el ejército japonés en la isla de Luzón, Filipinas, era fuerte en unos 80.000 hombres, tumbarle 30.000 hombres a este ejército es un gran mérito del Escuadrón 201. Eso nos habla del gran profesionalismo del personal de pilotos, de mecánicos, de armeros, de todo este personal de 290 hombres que en representación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México van a este frente de guerra del Pacífico. Finalmente, después de 59 misiones, entre los meses de mayo a septiembre de 1945, se termina la Segunda Guerra Mundial y esta unidad aérea tiene que regresar a México. Rápidamente voy a dar algunas estadísticas del Escuadrón 201. Realizó misiones de guerra ejecutadas 96, va a tener salidas ofensivas 785, es decir, aviones que salieron, salidas defensivas 6, va a tener horas voladas en misiones de combate 1966 horas, horas voladas en zona de combate 591, total de horas voladas 2557 horas acumuladas entre todos los pilotos,
bombas de 1,000 libras lanzadas, 957, y cartuchos calibre 0.50 consumidos, 167,000 aproximadamente. El avión del Escuadrón 201, el P-47, tenía 4 ametralladoras en cada ala del avión. Estamos hablando de que son 8 ametralladoras calibre .50, es un calibre bastante grande, que están apuntadas todas, las 8 ametralladoras coinciden a 30 metros de distancia en un punto fijo. Esto provoca que cuando un avión del Escuadrón 201 entra en picada, destroce todo lo que se puede encontrar a 30 metros de distancia. Es decir, destruye completamente lo que se pueda encontrar. En este caso específico, cabe aclarar que el personal del Escuadrón 201 fue prácticamente el único escuadrón aéreo de toda la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico que se especializó en bombardeos en picada. Fue una gran participación la que tuvo el Escuadrón 201 en este sentido. Al final termina la guerra, regresa el Escuadrón 201, hacen su entrada oficial a la Ciudad de México el día 18 de noviembre de 1945. Lo que comentaba el doctor hace rato, algunas de las preguntas que hacía, son los premios y los reconocimientos que tuvo el Escuadrón 201, pues para ellos, primeramente, el general Cárdenas les va a conceder el ascenso a los 290 hombres que conformaron el Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Aquí cabe aclarar que la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana está compuesta por 4 organismos, un mando, que es el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, un solo hombre. Su grupo de comando, estamos hablando de 5 o 6 personas, y el resto de la unidad, que son el Escuadrón de Pelea 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. El 4º organismo que conforma a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana es un grupo de reemplazos que nunca va a salir de los Estados Unidos. Se va a quedar en América y solamente van a ir al Pacífico 290 hombres. El comandante, su grupo de comando y el Escuadrón 201. ¿Murieron algunos? Murieron varios pilotos. Estamos hablando de que van a morir en zona de entrenamiento en Estados Unidos 2 hombres. Y en el Pacífico vamos a perder 5 hombres más. A lo mejor ustedes pueden mencionar, pues, la pérdida de 5 o 7 hombres es mínima. Estamos hablando del 20% de su personal de pilotos. En una unidad operativa, perder el 20% de efectivos de combate es una cifra excesivamente alta. Y eso va a provocar que el Escuadrón 201 no pueda pasar de la isla de Luzón, Filipinas, a la isla de Okinawa, a donde iba a moverse este escuadrón para bombardeo estratégico del Japón. Por lo tanto, sí es una cifra de pilotos sumamente alta, significativa, aunque en el número de hombres es mínima las pérdidas. Estamos hablando que al final de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana va a acumular la pérdida de 9 pilotos y un elemento de tropa que por una enfermedad ya no llega a México. Las aportaciones del Escuadrón 201 y de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, pues estamos hablando de que se tuvieron al final, por un costo de $3 millones, se obtuvo un gran material de guerra, que eran 24 aeronaves P-47 Thunderbolt Republic, de lo más avanzado de la época, así como 48 tripulaciones para este material de guerra. Por otra parte, en la cuestión militar, se va a cumplir con México y sobradamente las Fuerzas Armadas Mexicanas van a demostrar su madurez como unas Fuerzas Armadas apolíticas al servicio del gobierno mexicano, y esto va a hacer sentir más cómodo al soldado mexicano que no se hallaba muy cómodo dentro del partido oficial. Se va a aprovechar la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial para terminar de despolitizar a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por otra parte, el presidente Cárdenas va a renunciar a la Secretaría de la Defensa Nacional en septiembre de 1945, cuando considera que prácticamente ya no hay ningún peligro para México. Esto va a permitir que México salga de la Segunda Guerra Mundial prácticamente intacto en su integridad territorial y sin bases estadounidenses instaladas en territorio mexicano. Esa parte quiero dejarla muy, muy en claro. Ahora, sobre la pregunta que hacía el doctor Carlos Brotman de qué ha pasado con el personal del Escuadrón 201, con estos 290 hombres. Primeramente, el general Cárdenas les dio el ascenso al grado superior inmediato. Segunda, se les dio una condecoración que se llama la Condecoración de Servicios en el Lejano Oriente, que es una condecoración en una sola clase y es única para los 290 hombres del Escuadrón 201.
Obviamente, muchos de esos jóvenes que regresan a México se dan de baja del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos y se van a la vida civil a trabajar. Otros que se quedan en México van a lograr hacer una larga carrera militar y van a ser pensionados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, sobre el comentario que hacían de que si fueron o no reconocidos como héroes, desde hace más de 10 años en el calendario cívico nacional, el día 2 de mayo es un día de fiesta nacional donde se reconoce al personal del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana como héroes de la patria. ¿Por qué el día 2 de mayo? Porque en esa fecha, pero de 1945, por primera vez ondea la bandera mexicana en Luzón, Filipinas. Esa bandera de guerra que regresa a México victoriosa. Obviamente ya están dentro del calendario cívico nacional y por lo tanto son héroes de la patria reconocidos año con año. En el año 2010 participaron los veteranos del 201 de manera simbólica en un evento que se realizó en el Colegio Militar, que se llama Independencia y Libertad, este evento, y ahí se les hizo un público homenaje y en los últimos años han sido ampliamente reconocidos. Curiosamente, este Escuadrón 201 durante varias décadas va a ser olvidado, pero no solamente por el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, sino por el pueblo de México en general. Es a partir de los años 90 cuando se retoman y se les empiezan a hacer estudios de carácter histórico y ya son completamente reconocidos por las nuevas generaciones. No es un caso aislado nada más en el Ejército, sino es un caso a nivel nacional. Por otra parte, la participación mexicana va a fortalecer la posición de los diplomados, de los diplomáticos mexicanos que van a poder ir a las pláticas de Chapultepec en febrero de 1945, posteriormente a San Francisco, a firmar la Carta de las Naciones Unidas. México se va a sentar en los foros internacionales como un país beligerante y vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante, va a salir intacto en su integridad territorial, sin mayor problema. Y en este sentido creo que fue una aportación significativa la de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un gran trabajo conjunto con los diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hicieron un trabajo extraordinario en estos años de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, México, a partir de la década de los 40, cuenta con un soldado apolítico, profesional y comprometido con la patria. Muchas gracias.